vacaciones en casa. Esto es lamentablemente alguna realidad a la que nos estamos enfrentando muchos profesionales que estamos trabajando, que nos corresponde por un lado tomarnos vacaciones, pero dadas las condiciones que están actualmente debido a la pandemia, no nos es posible trasladarnos a otros lugares, ir a la playa, viajar, conocer. Lamentablemente eso hoy en día no es posible para muchas personas. Entonces te voy a entregar algunas recomendaciones para que puedas tener una desconexión al menos de tu trabajo en casa y puedas disfrutar también estando en tu metro cuadrado. Pero eso también tiene que estar acompañado con una desconexión. Tenemos que dejar de pensar en el trabajo. Déjalo de lado. Déjalo de lado y que espere hasta que tú regreses. Si tienes que hablar de tu trabajo, o sea, hay cosas que quieras conversar, que quieras compartir y que necesites hablarlas de una forma tranquila, hazlo, pero también te sugiero que consideres un periodo acotado para hacerlo. No estar todas las vacaciones hablando del trabajo, pero después de eso tienes que asumir el compromiso de no volver a hablar de eso. Por otro lado, otra sugerencia importante, aparte del deporte, que siempre es bienvenido, es leer un libro. Aprende algo, certifícate, busca información en internet. Está completamente lleno de plataformas y de formas de las que tú puedes adquirir nuevos conocimientos, nuevas certificaciones, te puedes especializar en algunos cursos de formación profesional. Y si no quieres hacer eso porque te sientes también que vas a seguir ligado a la parte laboral, entonces puedes buscar aprender otras cosas. Desconectarte te puede ayudar mucho, realmente te va a generar beneficios, porque primero vas a llegar con las energías renovadas, segundo, vas a eliminar toda la tensión acumulada que tenías cuando estabas trabajando y obviamente antes de salir de vacaciones. Y lo otro que realmente vas a poder madurar algunas cosas con el tiempo. Eso es un efecto que siempre ocurre. Vas a poder madurar, vas a poder a pensar, te vas a poner a pensar algunas cosas que ocurrían en tu trabajo. Quizás vas a tener una visión distinta, vas a poder tener un foco mucho más fuera del sentimiento de la presión del día a día, sino con un foco mucho más objetivo. Sigue estos consejos y yo creo que realmente te van a ayudar a desconectarte, porque no te olvides, el trabajo es importante, pero la salud es lo primero.